Pues bien, vamos a empezar el proceso, trabajar con las funciones de base de datos. Ya, las funciones de base de datos nos permiten sumar, promediar, contar, extraer, hallar un máximo valor o mínimo valor, dependiendo, sí, de la extracción de una base de datos, dependiendo de ciertas condiciones que vamos a establecer. Eso es lo que hace la función de base de datos. Nos permite extraer información. Sus argumentos, correcto, primero tienes B de función, ¿qué es lo que tú vas a establecer? ¿Qué quieres realizar? ¿Quieres sumar? ¿Quieres hallar máximo valor o mínimo valor? ¿Quieres promediar? ¿Quieres contar? ¿Contará o extraer? ¿Okay? ¿De dónde? De una base de datos. Es tu base de datos. BD. Nombre de campo es el campo del cual voy a elegir, lo cual quiero que se sume, que se promedie, ventas. Sobre este campo voy a elegir qué quiero. Que se sume, que se halle un máximo valor, que se halle un mínimo valor, que se promedie, que se cuenten los datos. Y el criterio, las condiciones. Establezco acá condiciones. Condiciones establecemos acá. Ya está. Este sería un poco el proceso del manejo de las funciones de base de datos. Nosotros vamos a extraer información a partir de este cuadro. Miren, este cuadro que tú ves acá. Vamos a sacar la información. Tenemos acá ventas. Tenemos acá registros. Vendedor, distribuidor, ventas, mes, lugar y comisión. Ya está. Tenemos estos cuadros. Tenemos columna de vendedores acá. Registros, distribuidor, ventas, mes, lugar. A ver, si uso la función contar, contar, ¿qué tipo de valor cuenta la función contar? Va a contar celdas que contengan números. Y si usa celdas que contienen números, de esas seis celdas, ¿cuáles son las que tienen números? Tengo acá vendedor y tengo comisión. ¿Cierto? Son celdas o columnas que contienen números. Puedo usar la función para contar sobre esas dos columnas. ¿Sobre mes podría contar? También, porque esta función, esta columna también es una columna numérica. Mira, si le quito el formato, contiene un número. Lo que está mostrando es un formato, lo que está presentando, ¿no? Un formato. Nada más. Entonces, uso la función contar sobre ventas, porque son números, sobre mes, porque son números, y puedo usar también comisión, porque son números. Si uso la función contar a, la función contar a me permite contar sobre cualquier celda que contenga algún tipo de carácter, como vendedor, como distribuidor, como ventas, como mes, como lugar y como comisión. Estoy determinando ahorita el manejo de las funciones. ¿Está bien? Lo que es contar o contar a. Ya está. Ahora, no puedo usar la función ni contar ni contar a sobre columnas que contengan celdas vacías. No voy a poder usar esas funciones para contar valores si es que en esa columna existen celdas vacías. No te permite. ¿Ok? Me permite contar solamente sobre columnas que tengan todos los valores completos. Pero columnas que tengan celdas vacías, no. Por eso, si tiene cero, sí. Pero celdas vacías, no, chicos. ¿Correcto? Eso sí me permite. Ok, hasta acá. Muy bien, ya está hasta ahí. Entonces, vamos a ir generando acá valores en base a eso. Ya. Ahora, vamos a contar las columnas. Yo tengo el vendedor, columna 1, distribuidor, columna 2. Ventas columna 3, vendedor mes columna 4, lugar columna 5 y comisión columna 6. Ya está, en base a eso. Vamos a ir a la primera pregunta, dice acá, lo siguiente dice. ¿Cuántas ventas realizó Alejandro? O sea, quiero saber el número de ventas que tiene esa persona. ¿Cuánto registro tiene Alejandro? Entonces, lo que voy a hacer es elegir encabezado, ¿sí? El encabezado, siempre te recomiendo que copies el encabezado, porque a veces puedes escribirlo, te puedes... Puedes dejarle pues, un espacio en blanco, o a veces puede tener tilde. Oh, acá tengo a Alejandro, acá sí lo puedo escribir. Alejandro, tengo cuidado al escribir porque puedo dar un espacio. Ahí el valor ya no lo reconoce, tiene que ser exacto, chicos. Entonces, de esta forma sí, ya está. Ahí está Alejandro. Ya, esa es mi condición, mi criterio, su encabezado y su valor. Ahora, ¿qué función voy a establecer acá? Voy a usar acá dos. Ya, voy a usar la función B de contar, ¿ya? Acuérdate que en vez de contar, me va a permitir contar sobre columnas que contengan números. Ventas,
columna 1, 2, 3, columna 3, o el nombre en ventas, la columna mes, que también son números, la columna comisión, que sería la columna número 6, sí podría usarla siempre y cuando esta columna no tenga celdas vacías. Como tiene celdas vacías, no me permite usar esta función, porque imagínate que digo, quiero saber el número de registros del departamento de Lima, y fíjate, acá está vacío, entonces como no va a haber de acá, no lo voy a contar, pero si este valor sí corresponde, entonces por eso no lo contabilizo. ¿Estamos bien? Entonces, yo digo acá, BD contar. Base de datos, BD ventas. Coma. Acuérdate, quiero contar sobre la columna numérica. ¿Qué columna numérica tenemos? Mes y ventas. Se voy a colocar acá. Quiero contar sobre la columna ventas. Ventas, que es la tercera columna. Y el criterio que voy a establecer son esos dos. Ok, me dice que dentro de la base de datos existen 15 registros que cumplen con esta condición, ¿no? Otra forma, BD contar, BD ventas, que es la base de datos, coma, y acá voy a colocar el número de columna. Ventas es la tercera columna. Ok, ya está, mira. Es otra forma de poder realizar el ejercicio, ¿no? Ya, vamos a generar acá el siguiente. Dice, ¿cuántas ventas realizó Alejandro en Latina Data? Entonces, acá, Alejandro lo encuentro en la columna vendedor y Bata lo encuentro en la columna distribuidor. Entonces, genero acá. Vendedor, distribuidor. Copio. Genero mi reporte. Ahí está. Primero Alejandro. Alejandro. Y por acá distribuir Bata. Bata. Muy bien. Ya, ahora. Quiero saber cuántas ventas. Voy a usar la función BD contar a. Entonces digo, igual, BD contar a. Ya, acuérdate que esta función te permite contar sobre cualquier columna que contenga números o textos, pero que tenga todos los valores completos. Entonces, ¿puedo usar esta función para contar sobre la columna donde se encuentran todos los vendedores? Sí. Con tal que esa columna no tenga celdas vacías, la puedes usar. Entonces, base de datos, BD ventas. Ok, voy a contar sobre la primera columna. Ya, pero ¿qué condiciones? Ah, que sea Alejandro, sí, y que el distribuidor sea Bata. Muy bien. Enter. Ok, funciona. Pero soy, si puedo usar la columna 2, también funciona. Columna 3, igual funciona. O sea, puedo usar cualquier columna que tenga todos los valores completos. Siempre y cuando esté usando la función BD contar A, ¿no? Ya, hasta ahí todos, por favor. Ya, genial. Ya. Vamos a ver acá, dice, total de ventas de Alejandro y Mauricio. Total de ventas de Alejandro y Mauricio. Ya. Entonces, acá vamos a ver dos valores de una misma columna. ¿Qué tipo de conector debo usar acá? ¿Qué tipo de conector debo usar acá? Me piden dos valores de una misma columna. ¿Qué tipo de conector? Conector I, conector O. Comenten. Son dos valores de la misma columna. Alejandro y Mauricio. Y, a ver, si nosotros nos basamos en la parte lógica, cuando tú usas un conector I, significa que toda condición que tú establezcas siempre debe cumplirse. Correcto, debe cumplirse. Entonces, si yo pongo dentro de mi registro, de mi base de datos, me dice Alejandro y Mauricio, ¿tengo alguna columna donde estén Alejandro y Mauricio juntos para que se cumplan? No, solamente tengo una columna donde puedo mencionar a una de las dos personas, no a las dos juntas. Entonces, como yo no puedo trabajar con las dos personas al mismo tiempo, debo elegir bien Alejandro o bien a Mauricio. Entonces, son dos valores de la misma columna. Entonces, en conclusión, cuando tú trabajes con varios valores de una misma columna, siempre se trabaja con el tipo de conector O. ¿Y cómo es el conector O? Se coloca a través de filas. Entonces voy a elegir acá el vendedor. Y acá voy a colocar Alejandro, Mauricio. Ya está, Alejandro y Mauricio. Y quiero sumar, entonces uso la función BD suma. BD suma. Base de datos, BD ventas.
¿Qué quieres sumar? Las ventas. Las ventas se encuentran en la tercera columna. Coma, ya están. Las ventas de Alejandro y Mauricio. Alejandro, imagínate, sale 1.000 sus ventas. Mauricio sale 2.000. En total, la función, ¿cuánto te devuelve? La suma de ambas personas te devuelve 3.000. Eso es lo que devuelve. ¿Correcto? Enter. Y es el resultado final. ¿Sí o no? A ver. Vamos a colocar acá encabezado vendedor. Ya. Y acá el distribuidor, ¿no? Distribuidor. Ya, pero acá la pregunta es clara, ¿no? Dice, total de ventas de Mauricio. Y acá me dice, ¿y quién? Y Bata. No, o la tienda Bata, o la tienda Bata. No te dice que está al mismo nivel. Correcto. O la tienda Bata. Yo tengo acá una primera pregunta. Y acá tengo una segunda pregunta. Mauricio o la tienda Bata. ¿Ya está? Bueno, si te hubiera dicho Mauricio y la tienda Bata, ahí sí, ¿no? Los dos al mismo tiempo, mismo nivel. Dice Mauricio o la tienda. No puede estar debajo de Mauricio porque no es vendedor, es distribuidor. Pues en base a eso, yo saco acá, ¿no? B de suma, B de ventas, coma 3, y acá definimos, ¿no? Ahí está, 16.770, ¿no? Es el resultado. Ok, ¿se entiende? Ya está. Caso anterior, por medio de comisiones, los vendedores Mauricio y Rosa en el departamento de Lima, ¿no? Máxima venta de Mauricio en el mes de junio. ¿Ya, chicos? ¿Está, chicos? ¿Salió? Ya. Bueno, veamos lo siguiente. Nos piden máxima venta de Mauricio en el mes de junio. Ya. Si te das cuenta acá en base a el mes es una fecha, no es un texto. Entonces no puedo colocar mes junio. Tendría que poner la fecha. La fecha inicial, junio, 1 de junio. Hasta el último día de junio, que sería 30, ¿no? 30 de junio. Ahora, ¿de qué año? Estamos hablando de 2010. Ya, muy bien. Entonces, como mencionamos un mes, quiero que entiendan lo siguiente para la parte lógica de los números. Es que nos basamos en el siguiente, miren, chicos. Cuando hablamos de mes, de fechas o números, establecemos una recta. Ya, se me piden en este caso entre 20 y 40. Le digo acá. Yo 20. Y por acá vamos a definir 40. 20 y 40. Entonces dices, si te piden valores entre dos números, el tipo de conector que debes colocar es I. Pero si te piden valores que sumes, que cuentes, valores mayores a 40, el tipo de conector es O. Y si te piden valores que cuentes, que sumes, que promedies, menores a 20, el tipo de conector es O. Esa es la lógica. Entre dos valores, I, menor a un valor o mayor a un valor, el tipo de conector es O. Ya, esa es la lógica que vamos a manejar. Lo mismo sucede acá. Nos piden el mes. Mes. Vamos a copiarlo y establecemos acá. Como es conector I, dos columnas. ¿Quién? Vendedor. Mauricio. Mauricio. Digo acá, Mauricio. Y acá. Mayor igual que el 1 de junio del 2010. Y acá. Menor igual que el 30 de junio del 2010. Ya está, esa era mi condición. Y acá usamos B de max, B de max, B de ventas, coma, quiero hallar la máxima venta, entonces ventas de la tercera columna, puedo colocar entre comillas ventas, fuerte. Y el criterio acá, ¿no? Mauricio en el mes de julio.
Sabes muy bien que puedo colocar el número de columna o el nombre de la columna, ¿no? ¿Está bien, chicos? Hasta acá. Muy bien, a ver, completamos. Ya ver ustedes acá. Mínima venta de arroz en el mes de mayo y de Yanina en Latinabata. ¿Cómo armarían acá? ¿Cuál sería el valor? A ver ustedes, por favor. Distribuidor, ¿no? Distribuidor también. Ya, establecemos acá. Primero, vendedor. Rosa en el mes de mayo. Rosa. Mes de mayo. Mayor, igual que el primero de mayo del 2010. Y acá, menor, igual que el 31 de mayo del 2010, ¿no? Ya, y luego necesitamos Yanina. Yanina. Una tienda bata, ¿no? Bata. Ya, Rosa. Y Yanina. Son dos condiciones distintas, ¿no? Ahí está. Dos condiciones distintas. Pues me dejé, Rosa me devuelve de repente valor mínimo 30. Y Yanina, valor mínimo, me devuelve 20. Entonces, entre los dos, ¿quién es el más mínimo? Yanina, ¿no? Que sería 20. Entonces, establece acá. BD min. Base de datos, BD ventas. ¿Sobre qué columna? Tercera columna. ¿Qué criterio acá? La mínima venta de Rosa en el mes de mayo o Yanina en Latinabata, ¿no? Enter, ahí está. La mínima venta, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, hasta acá, por favor. Terminamos ya. Ya está, chicos. Comentarios hasta acá. Vamos bien, ¿no? Ya. Ahora nos vamos a basar en crear ciertos resultados en base a lo que son comodines. Ya, vamos a trabajar con comodines acá. A ver, tenemos el comodín que es el asterisco, el signo de interrogación y el símbolo diferente. ¿Correcto, chicos? Entonces, yo te digo, quiero sumar todas las ventas de todas las personas que su nombre comienza con M. Tú me dices M asterisco, ¿cierto? Que su nombre termine en S, asterisco S. Que contenga B asterisco. Sea, son criterios. ¿Estamos bien? ¿Recordamos estos criterios? A ver, comenten, por favor. Ya, la estructura acá es distinta, miren. Ya, hablamos de que diga, comienza con A. Para la función de base de datos va a ser así la estructura, miren. Vas a colocar igual, comillas. Vuelves a colocar comillas y acá recién A asterisco y cierra comillas. Eso significa comienza con A. Pero criterios en base de datos, ¿sabes? Función de base de datos o filtros avanzados. Si me dices termina en S, asterisco S. Asterisco S. La estructura en la función de base de datos va a cambiar. Va a ser igual, comillas, igual, asterisco S, cierro comillas. Si me dice contiene la letra E, asterisco E, asterisco, ¿cierto? Acuérdate, función de base de datos, esto cambia. Va a ser igual, comillas, igual, asterisco E, asterisco, cierro. Si te dicen que la segunda letra es. La segunda letra es A, segunda letra. Entonces tú colocabas, segunda letra es A. Correcto, esa es la estructura. Pero en función de base de datos, como te comentaba, cambia. Comillas, igual, signo de interrogación, A, asterisco, cierro comillas. Y si la penúltima letra es O, penúltima letra, sería asterisco, O, signo de interrogación. Cambia. Igual comillas, igual asterisco o sin interrogación, cierro comillas. Ya está, esa es la estructura con la cual vas a trabajar. Ok, esa es la estructura para el manejo de la función de base de datos. Ya, tómenle foto, cópienlo, para que tengan idea. Ya, muy bien. Entonces, veamos acá, me dice. Total de ventas, voy a aumentar acá filas. Total de ventas, todos los vendedores que su nombre comienza con letra M. Vendedor, encabezado igualito. Criterio, voy a colocar acá, igual,
comillas, igual, M asterisco, comillas. Tu nombre comienza con M, ahí está. Y acá digo, igual, B de suma, B de ventas, coma, 3, coma, y el criterio es todo que comience con M, ahí está. Todo vendedor que su nombre comience con M. Acá está la fórmula cómo deben ingresarlo, ¿ya? Esta es la estructura. A ver, de esa forma. Yo coloco esta forma, también funciona, mira. M asterisco, mira. Me puede refutar, ¿no? Mira. ¿Sale o no sale? O igual, mira, 10.080. ¿Cierto? Me puede decir, profe. Toda la fórmula, pero lo hago así, mira, funciona. Mismo resultado. Claro, yo sé que puede suceder el mismo resultado. Pero ahora mira, voy a comparar con otro detalle. Imagínate que me piden total, sumar toda la, total de ventas de todos los vendedores que su nombre termine en A. Su nombre termine en A. Nombre, mira. Voy a copiar dos veces, ¿ya? Acá voy a poner, termine en A, asterisco A. Y acá voy a colocar igual, comillas, igual, asterisco A, cierro comillas. Mira, las dos estructuras distintas. Y voy a definir acá. B de suma. B de ventas. Coma, 3, coma, criterio. 29.078. Ahora acá. B de suma. B de ventas, la base de datos. Coma, 3, criterio, estas dos cerdas. 11.618. ¿Ok? Ahí está la respuesta. Ahora, ¿cuál es todo lo que termina en A? Estamos hablando de Rosa y Anina, mira. Si yo filtro solamente las Rosa y, de Rosa y Anina, mira, a partir de acá, Rosa y Anina, mira, todo Rosa y Anina. Selecciono, acá me dice en la parte inferior cuánto sale, ¿no? 11.718. 11.718. 11.718, 29 millones. Que le cae la forma correcta. Cuando estamos en lo que son fórmulas, ya hacemos comparaciones, ¿no? Tú comparas que 20 puede ser mayor que 10, ¿no? 20 mayor que 10, ¿qué devuelve? ¿Verdadero? Puedo decir que 20 sea mayor que 30. ¿Qué devuelve esto? Falso. ¿Cierto? Comparaciones. Entonces lo mismo vas a realizar acá. Una comparación. Para crear un criterio con, a través de una comparación, lo que se menciona es que el encabezado de ese criterio debe ser distinto a todos los encabezados de la tabla. Debe ser distinto a todos los encabezados de la tabla. Entonces, yo genero un encabezado. ¿Ok? Yo genero un encabezado. ¿Ok? Parece que el encabezado debe ser distinto. Comisión. Yo pongo acá comisiones. Distinto, ahí está. Encabezado distinto. Siguiente, el valor debe ser una fórmula. ¿Correcto? Debe ser una fórmula. Entonces, mira, ¿qué vas a comparar? Vas a comparar con este valor. Siempre se compara con la primera celda de la columna. En base a eso vamos a ir. Voy a comparar, voy a decir acá. Igual. Voy a ir, mira, a la hoja BD. Elijo la celda. Digo, esta celda va a ser igual a vacío. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos registros no tuvieron conocido? O sea, las personas que tuvieron sus celdas vacías. Esa es la fórmula, mira. Que estamos generando. Entonces acá establecemos. Igual. B de contar. Base de datos, B de ventas. Coma. ¿Sobre qué columna puedo contar? Sobre la columna donde se encuentran los números. 3. ¿Qué cosa? ¿Cuántos no tuvieron comisiones? 6 registros no tuvieron comisiones. Ahí está. 6 registros no tuvieron comisiones. Ok, y ahora por acá. Este acá lo hicieron ustedes, ¿no? Total de venta a todos los vendedores que su segunda letra de su nombre sea A. Segunda letra de su nombre sea A. Entonces, vamos a basarnos acá en un criterio con comodines. Aunque también puedo usar el de acá una fórmula, ¿no? Vendedores que su segunda letra sea, imagínate que acá diga María.
¿Cómo defino que la segunda del traceado? Digo, función extraer. Digo, de esta cadena de texto extraigo el segundo, a partir de la segunda posición, extraigo un carácter. Y ese carácter lo comparo si es igual a, puedo poner acá, José, Marlene. Ahí está, mira. La segunda del traceado. ¿Con qué función? Hice con la función extraer. Una fórmula. Ya está. Pero nosotros lo vamos a hacer en base a otro tipo de criterio, ¿no? Vamos a elegir acá. Acuérdate que el encabezado tiene que ser distinto. Voy a construir por acá mi encabezado. Voy a poner acá vendedor 1. Y acá el valor, ¿no? Digo, igual, siempre con el primer valor de la columna. Ahora voy a basarme en trabajar con este dato. Sobre esa celda voy a extraer el valor, ¿no? El segundo carácter dice. Digo, igual, extrae. Texto, voy a la hoja BD, la celda 5, coma. De esa celda, a partir de la segunda posición, extraigo un carácter, cierro paréntesis, enter, ya está, extraje el segundo carácter, y eso lo voy a comparar, que sea igual a, mira, ahí está, ok, mira, ahí está la fórmula, enter, me hago falso, y ahora quiero sumarlo, B de suma,